Hola y bienvenidos a un nuevo video de puntaje nacional en el área de lectura crítica. En este caso, continuando con los niveles de lectura que ya están en otros videos, vamos a seguir con el último nivel, que es el nivel crítico de lectura. Si quieren ver sobre los otros tipos de niveles, pueden ir a la sección de material y allá están los otros videos. Veamos entonces de qué se trata el nivel crítico de lectura. El nivel crítico de lectura se trata de identificar las intenciones del autor, el pensamiento que quiere comunicar y las estrategias que usa para lograrlo. Pero además de esto, es el nivel en el que el lector participa más activamente, haciendo la valoración del texto y formando juicios acerca de lo leído. Este es un nivel fundamental y es al que se quiere llegar porque es aquel en donde se identifica, se evalúa lo que acabamos de leer y además es el que permite crear un criterio de acuerdo a lo que estoy leyendo y llegar a un nivel de aprendizaje. Vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de pregunta que pueden aparecer en la prueba Saberos. El primero es el propósito del texto. Este lo que indaga es que la persona reconozca cuál es el propósito de la persona que escribió el texto. ¿Qué quiere lograr con eso? ¿Quiere lograr persuadir? ¿Quiere lograr criticar? ¿Ofender? Tal vez, depende del tipo de texto que haya escrito. La segunda es el texto dirigido a un lector que. Esto lo que prevé es que la persona reconozca cuál es el tipo de lector que el autor pensó que iba a ser dirigido su texto. Entonces no es lo mismo escribir de pronto para una comunidad científica que escribir para las personas del común, o no es lo mismo escribir para un niño de 6 años que escribir de pronto para o un adolescente o un adulto mayor. Cada lector exige un tipo de lenguaje, un tipo de texto diferente y por eso es importante aprender a reconocerlo. La tercera es un argumento usado por el autor para sustentar su tesis. Es muy importante en textos argumentativos aprender a reconocer los argumentos que usa y si estos son válidos o no. ¿Qué tan convincente puede ser un argumento y si eso puede llegar a cambiar mi nivel de percepción sobre el tema que está hablando? Y asimismo también reconocer cuál es la tesis, cuál es la idea principal de ese texto. Y la última es, de los siguientes enunciados, el que comparte el punto de vista del texto anterior es. Aquí de lo que se trata es de reconocer el punto de vista de la persona que está hablando y relacionarlo con otro tipo de texto que ya haya sido escrito y que se pueda relacionar a partir de cosas en común. Estos son solo algunos ejemplos de la forma en que se indaga el nivel crítico de lectura en la prueba Saber 11. Vamos a ver un ejemplo. El arte de tener siempre la razón. La dialéctica erística es el arte de disputar de modo que uno siempre tenga razón por medios lícitos e ilícitos, pues la verdad objetiva de una proposición y su aprobación por parte de los contendientes y oyentes son dos cosas distintas. ¿Cuál es el origen de esto? Nuestra vanidad congénita, especialmente susceptible en la capacidad intelectual. No quiere aceptar que lo que sostuvimos como verdadero resulta falso. Y que lo verdadero sea lo que sostuvo el adversario. Estamos inducidos y casi obligados a la deslealtad en el disputar. Por regla general, quien entabla una disputa no aspira a la verdad sino a defender su propia tesis a través de cualquier medio. Por ello, cada uno se esforzará para que triunfe su tesis, aun cuando en el momento le parezca falsa o dudosa, y hará uso de los recursos de argumentación que tenga a la mano, que, gracias a su astucia y malicia, ha aprendido de la experiencia cotidiana en el arte de disputar. Este es un texto de Arthur Schopenhauer. Ahora leamos la pregunta. Schopenhauer, en torno a la disputa, expresa una actitud A. positiva, ya que el objeto de la polémica ha de ser construir nuevos saberes. B. pesimista, puesto que considera que toda polémica es inútil. C. idealista, porque pretende definirla como una sana conversación. Y de realista debido a que comprende la condición humana y desde allí la define. En este caso lo que tenemos que ver es que Schopenhauer tiene un punto de vista muy particular sobre lo que es para él la disputa. Entonces tenemos que entender que tenemos que pensar desde el punto de vista de Schopenhauer y no de lo que nosotros pensamos que es una disputa. Esta pregunta lo que quiere es que nosotros sepamos cuál es el punto de vista, desde dónde está él escribiendo este texto. Si nos damos cuenta, la opción A no es correcta porque el punto de vista de Schopenhauer no es positivista.
Él no dice que la disputa nos permite construir nuestros saberes. Hacia allá no apunta su texto, por eso no es correcto. B, pesimista, puesto que considera que toda polémica es inútil, aunque podemos pensar que su visión es pesimista, el complemento, decir que se considera que es inútil, no es, son palabras que él ponga en su texto, no lo podemos saber si piensa o no así. Por eso no es correcta, porque las razones que él da apuntan a otro punto de vista. Idealista, porque pretende definirla como una sana conversación, no es correcta porque está diciendo todo lo contrario a lo que Schopenhauer está planteando en su texto. Él no está poniendo una visión idealista. Por el contrario, está diciendo que todos los hombres quieren ganar una disputa, tengan o no tengan la razón, sea verdad o no. Así sepan que no es correcto lo que están diciendo, lo único que les importa es ganar. Por eso la opción correcta es la D, realista, debido a que comprende la condición humana y desde allí la define. Aunque para nosotros no nos parezca realistas, para él sí lo es. Y lo podemos saber además porque él dice que es parte de la naturaleza humana. Por eso dice nuestra vanidad congénita, que nace con nosotros como personas humanas. Por eso su visión es realista, ya que comprende la condición humana y desde allí define lo que es la disputa. Espero que este ejemplo les haya servido para comprender cuál es el nivel crítico de la lectura y además para que exijan más a su mente al momento de leer. Es importante que nos indaguemos nosotros mismos cuál es el punto de vista de la persona que está hablando, así no compartamos o opinemos igual que él. Lo importante es aprender a ver desde el punto de vista de otro y saber cuáles son sus razones. Si quieres de pronto conocer más acerca de los niveles de lectura, te invitamos a que vayas a la página y puedas descubrir todo el material que tenemos. Hasta una próxima oportunidad.